para este año en esta banda es poder viajar hasta el país de Argentina a participar de un festival. Queremos que todos se vinculen con esta causa, ya que somos jóvenes talentosos, con éxito, y queremos dar grandes pasos en nuestra vida. Somos la primera generación de la banda que marcará una historia de un antes y un después, tanto en nuestro municipio como en el proceso que llevan los transcursos de esta banda. Desde que ingresé aquí a la Escuela de Música, ha sido una experiencia muy bonita y siempre hemos soñado, muchos en conjunto, en salir, conocer nuevas bandas, conocer nuevos procesos, hacer nuevos amigos instrumentistas, conocer, no sé, muchas cosas que nos emocionan y que nos fascinan. Y Argentina es como un logro más, una meta más y un propósito más para seguir con el sueño que estamos fomentando ahora, que es ser grandes instrumentistas, grandes músicos. Los invitamos a que hagan parte de este proyecto y a que nos ayuden. Vamos para Argentina, vamos a representar a nuestro país y necesitamos de su ayuda, necesitamos fondos. Nos pueden ayudar, pues por favor nos ayuden con lo de para ir a Argentina, que no solo vamos a representar a Maga, sino a Colombia. Nosotros necesitamos a que, pues si nos hace el favor, y que necesitamos uniformes, a que nos ayuden con plata para la banda, que eso puede ser una ayuda para todos nosotros, los integrantes. También que nos colaboren con los fondos para poder conseguir los tiquetes y poder ir bien a Argentina. Escuela de Música del municipio de Amagá, director de la Banda Sinfónica Juvenil José Antonio Espinosa. Somos una escuela de música con más de 100 años de trayectoria. Esta generación ha tenido la oportunidad de representar al municipio de Amagá en diferentes eventos regionales, departamentales y nacionales. El año pasado representamos al departamento en el municipio de San Pedro Valle del Cauca, donde obtuvimos una mención de honor por la obra más innovadora, una obra inédita con la que participamos. Este año nos llegó una invitación como banda invitada de honor para el Festival Internacional de Bandas en Villa Carlos Paz, Argentina. Contamos con todo el apoyo de la Administración Municipal, del alcalde Juan Carlos Amaya Cano, de la Gobernación de Antioquia, del gobernador Sergio Fajardo y el Instituto de Cultura y Patrimonio. Ahora estamos acudiendo a todas las personas que se quieran vincular a este proyecto, a este sueño, para que todos estos jóvenes tengan la oportunidad de ir a representar al país en Argentina, de representarnos con toda la altura, porque somos una banda que se ha ganado un espacio importante, no solo en el país, sino a nivel internacional. Ahora estamos acá convencidos de que con tu apoyo ¡nos vamos para Argentina! Contáctenos para sus donaciones en los teléfonos 314-868-4322, 322-642-2416, 310-455-1805. En Facebook nos encuentran como Banda Escuela Amagá.